voy a ver, porque quedaba cerca de mi trabajo, me voy a ver. Y cuando llego me encuentro con una persona de Defensa Civil que conocía. Hablando con él me dice que necesitamos gente, voluntarios, por favor, quédate. Entonces era el que anotaba y el que recibía la información de la gente que aparecía, que estaba en los hospitales. Hasta que en un momento, a la tarde, 6 de la tarde, bueno, me dice, están los rescatistas, están, los que están en este momento, están agotados, van a tener que ir ustedes. Decidimos, hablamos entre el grupo que teníamos, bueno, vamos a tener que ir, los 10. Una cosa, bueno, yo lo cuento ahora, te digo, bueno, no lo haría ni loco. Pero en ese momento no te dabas cuenta. Te encontrabas ahí, no te dabas cuenta, y con la misma adrenalina, vos querías seguir sacando, no te importaba nada. Porque bueno, yo estuve toda la semana. Estuve desde ese día hasta, yo me acuerdo que me iba a casa a dormir y no podía dormir. Me levantaba y volvía de vuelta al lugar. Y dormíamos con los compañeros, dormíamos sentados en la vereda, por ahí estábamos tomando mate y nos quedábamos dormidos, dormíamos 1 hora, 2 horas, y en el momento que dormíamos soñábamos con lo que estábamos haciendo, como estábamos viendo. Cuando caímos nos pegó, ahí fue feo. Y hoy me preguntaba si lo volvería a hacer, y yo pienso que sí, que sé que no estoy preparado, pero que sí lo volvería a hacer. Aunque me lleve después un tiempo a recuperarme, lo haría.